Hola, buenos días. ¿Qué tal, maestros? ¿Cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, Sonia, Fátima, Ceci. Un gusto me da saludarlo, ¿verdad? Por este medio. Jorge Hernández. Ya notaron que esta sala es diferente, ¿verdad? Esta tenía restricciones de acceso. En esta sala yo tengo que estar pendiente para poderlos admitir. Sean todos bienvenidos a esta segunda jornada de seminario web de Santillana Plus. En esta oportunidad me acompaña el licenciado Roberto Argueta, quien le vamos a ceder en este momento el micrófono para que se dirija a ustedes. Quería preguntar algo. A la orden. Sí, yo soy del Liceo 10 de Mayo. Pero el día de ayer no pude entrar a su audición. Entonces, pero a la clase de ahora sí voy a entrar. ¿Cómo hago para que me asignen a mí ahí en un lugarcito? Sí, profe. Cuando ya tenemos cuando ya falten 10 minutos para finalizar la jornada, nosotros damos un enlace. Por favor, en ese enlace usted se registra. Y yo me encargo de revisarlo posteriormente para ver, pues, y chequear, ¿verdad?, la participación de todos y también verificar, ¿verdad?, que estén los nombres de acuerdo al número de DUI. Porque cuando no están de acuerdo al número de DUI, yo los contacto personalmente vía teléfono. Ah, ok. Para apoyarlos también, porque para nosotros es muy importante tener la evidencia de que han participado de estas jornadas. Y es por eso que 10 minutos antes de finalizar, le vamos a compartir a todos el enlace para que se inscriban de nuevo, y eso lo tomamos como lista de asistencia también. Excelente, muchas gracias, licenciado. A la orden. Bien, licenciado Argueta, es todo suyo el micrófono en este momento para que salude a la audiencia. Gracias. Buenos días, estimados maestros. Reciban un cordial saludo del Centro de Innovación Educativa de Editorial Santillana. Bueno, mi nombre es Roberto Argueta y yo formo parte de los coaches educativos para el Centro de Formación Docente, como comúnmente le llamamos. Bueno, vamos a trabajar esta mañana en la plataforma Santillana Plus y vamos a conocer un recurso muy importante que vamos a utilizar todo el año escolar, y no solamente un recurso, sino dentro de este recurso hay otros recursos que de igual manera nos van a servir para el planeamiento escolar en el año que está destinado para 40 semanas de clases, lo que equivale a 200 días de clases. Por el momento, maestros, en esta emergencia que estamos viviendo, el Ministerio de Educación ha decretado que entre el mes de enero y febrero, pues las clases serán 100% virtuales. Mientras estemos en la virtualidad, entonces vamos a hacer uso de los recursos que están en la plataforma EVA. Le llamamos EVA porque EVA significa Entornos Virtuales de Aprendizaje. Entonces, cuando usted escuche la palabra EVA, no nos estamos refiriendo, ¿verdad?, específicamente a una figura femenina, sino que nos estamos refiriendo a entornos virtuales de aprendizaje. Eso significa esas siglas. Entonces, para conocer un poco de Santillana Plus, tengo entendido que todos los docentes que están presentes acá tienen usuario y contraseña. Ahora, nos gustaría saber que levanten la manita virtual, por favor, si pueden, no, perdón, eso es en Microsoft.
Las reacciones. Las reacciones, gracias. En las reacciones, si se puede, si me pueden dar un like, todos los docentes que tienen usuario y contraseña entregado por el ingeniero Hernández. Habemos en este momento 37 participantes, a excepción del ingeniero y un servidor, serían 35 docentes. Entonces, me gustaría, por favor, que me dieran una reacción de like todos los que ya tienen usuario y contraseña. Por favor, si nos pueden compartir ahí con una reacción de un like para entender que todos ustedes, en efecto, están con el usuario y la contraseña. Va muy bien. Ok, perfecto. Bueno, ingeniero, con los que no tienen, ¿cuál será el modo de hacerle llegar el usuario? Se lo voy a compartir en unos 5 minutos en el chat de Zoom, para que ellos puedan realizar posteriormente todo el modelaje que usted les va a brindar este día. Vale. Entonces hagamos una cosa, maestros. En el chat de Zoom, por favor, escriba, por ejemplo, la maestra Fátima Castaneda. Si la maestra Fátima Castaneda no tiene usuario y contraseña, por favor escribe en el chat Fátima Castaneda, el nombre del colegio, el nivel que atiende, por favor, el nombre del... pongamos atención, maestros, escriban en el chat, uno, su nombre, de qué colegio nos visita o nos escribe. Y el tercero, ¿qué nivel atiende usted? Si es de parvularia, si es de primaria, si es de tercer ciclo o bachillerato. O de pronto usted dice, yo atiendo lenguaje y literatura en tercer ciclo y bachillerato. Entonces, por favor, escríbanos los niveles en los que atiende. Bueno, nos vamos a ir aquí al chat. Bien. Licenciado Argueta, si me permite. Sí. La Silvia Blanca. Fíjese que en la encuesta de satisfacción y lista de asistencia, ahí los maestros agregan su nombre, su cargo y también agregan qué niveles están atendiendo para que usted lo tome en cuenta, pues. Entonces pasamos en este momento a la asistencia, ingeniero. Ajá, o sea que cuando falten 10 minutos para las 12... les voy a compartir el enlace para que puedan otra vez registrarse y evaluar la jornada. Es correcto, así es. Aquí solamente para que lo puedan escribir, ingeniero, y podamos ir denotando quienes no tienen. Solamente para ello es. Okay. O sea, en el chat solo van a escribir, maestros, su nombre, el colegio y el grado de los que no tienen usuario y contraseña. Si usted ya tiene, perfecto, no lo escriba. Pero antes, 10 minutos antes, pasamos una lista en línea de asistencia para que usted pueda firmar su participación. Bueno, ya vemos que están escribiendo algunas maestras, por ejemplo, la maestra Denise Calderón del Colegio Mi Mundo Divertido y atiende parvularia. Ah, muy bien. Creo que este colegio lo conozco, ese... es en Santa Ana. Buenos días, pero ese usuario es el que entregaron el día de ayer de demostración, ¿verdad? Correcto. Así okay, es. Gracias. Vale. Entonces, maestras y maestros, vamos a hacer lo siguiente para avanzar en este tema. Vamos a ingresar a la plataforma en este momento y para ingresar, quiero pedirles de favor que ingresemos a la dirección que les voy a compartir en el chat. Vale, a ver. Vamos a ingresar a miss.santillana.com. Vale. Les voy a escribir aquí en el chat. Ingrese, por favor. Vale. Ingresamos a miss.santillana.com. Vale. Ahí está, maestros. Revisen el chat, por favor. Ahí pueden revisar la dirección a la que vamos a ingresar en este momento. Revisemos. Vale. Una vez que ya llegaron, maestros, a esta dirección, una vez que ya están ahí, entonces los va a llevar la pantalla. Vamos a ver. Ok.
vamos a ver, deme un momento. Una vez que han llegado a esa dirección, maestros, van a llegar conmigo acá. Ingeniero, quiero compartir pantalla. ¿Me ayuda, por favor? Gracias. Un gusto. Listo, licenciado. Gracias. Bueno, maestros, entonces ingresamos aquí. Van a llegar conmigo acá a esta pantalla. Aquí. Que tiene este fondo de este bosque. Vale, ahí van a llegar, maestros. Entonces, por favor, ingresen el usuario y la contraseña que se les compartió el día de ayer. Si no tienen usuario y contraseña, vamos a esperar un momento. El ingeniero nos va a apoyar mientras yo estoy desarrollando esta primera parte. En cuanto usted tenga el usuario y contraseña, por favor, me sigue. Si no lo tiene, por favor, le pido que vaya tomando nota del paso a paso que vamos a seguir para ingresar y conocer el libro media. Entonces, licenciado, ¿me permite? Sí, ingeniero, sí. Sí, ya en el chat he compartido enlace, usuario y contraseña, que es el mismo, perfecto, que pueden usar todos. La única diferencia es de que yo ingresé ayer en la demostración, ingresé a eva.santillana.com, y hoy han ingresado a miss.santillana.com. Que es la misma dirección, es la misma dirección para ingresar a Eva, solo que es la segunda opción. Aclaro eso. Bueno, estimados, entonces, con base al comentario del ingeniero, si ustedes ya tienen el primer enlace, ingresen a ese enlace. Aunque allí el ingeniero nos ha compartido eva.santillana.com. Bueno, perfecto, podemos ingresar aquí también, ¿verdad? No hay ningún problema. Ingresamos ahí, aunque yo siempre ingreso por miss.santillana.com, pero hoy el ingeniero nos ha compartido en el chat la dirección eva.santillana.com. Ahora, este usuario que tenemos es un usuario multifuncional, es decir, lo puede utilizar 5 o 10 maestros automáticamente. Vale. Entonces, ingresamos, por favor, con el usuario demo.docente.1, demo.docente1.2020. Vaya, demo.docente1.demo. Vaya, ese es el usuario que vamos a ingresar, maestros. Tomen nota o escríbalo. Guárdelo en sus favoritos. Bien, y la contraseña que vamos a utilizar en este momento, vamos a ver, entonces decimos acá el usuario demo.docente1.20. Sigan mi pantalla, por favor. Y la contraseña a utilizar es Santillana. Vale, veamos. Licenciado Argueta. Sí. Acabo de darle acceso a 12 personas más, los cuales no escucharon sus indicaciones. Retrocedo entonces. Por favor, licenciado. Gracias. Ok, profes, cómo no, a la orden. Bueno, maestros, vamos a hacer lo siguiente. Acá en el chat, les voy a volver a pegar, vamos a ver, acá en el chat, les voy a volver a pegar el ingreso a Eva, a la plataforma de Santillana Plus. Ingresen conmigo, por favor, a la dirección que está en el chat, eva.santillana.com. Guárdelo en sus favoritos, de preferencia, o escríbalo por separado en el cuaderno. El usuario que les va a pedir la plataforma, ingresen, por favor, demo.docente1.2020. Ese es el usuario. La contraseña que vamos a agregar es la palabra
todo en minúscula, Santillana. Ahí está en el chat de Zoom. Revisemos, por favor. Bien. Una vez que usted llegó a la página, yo me voy a salir para que los demás colegas vean. Una vez que usted llegó y dio clic en esa dirección que está en el chat, va a llegar a esta página. Vean, por favor. Estamos aquí. Vale. Llegamos acá. Ahora, ingreso el usuario y la contraseña. Y yo puedo darle aquí guardarme, guardar mis datos, ¿verdad? Yo puedo ir a guardar para no estar ingresando a cada momento los datos de usuario y contraseña. Ahora voy donde dice conectar. Bien. Llego a esta pantalla. Profes, maestros, maestras, por favor, me pueden dar un like. Todos los que están conmigo aquí en esta pantalla, todos los que ya llegaron. Bueno, muy bien, gracias. Profesor Melvin, profesor Javier, Miss Cruz, Miss Claudia. Perfecto, muy bien. Bye. Quiero que estemos pendientes, maestros. Gracias, profesor Nelson. Muy bien. Quiero que estemos pendientes de esto. Yo sé que esta sesión está muy bonita ahora mismo porque estamos conectados 62 docentes más dos servidores, 64. Entonces, sé que el grupo es muy grande. Y si de pronto yo voy muy rápido, por favor, quiero que me espere. Y tome nota o usted me indique, Roberto va muy rápido, escríbame en el chat, va muy rápido, puede ir más lento porque el grupo está grande, ¿no? Va, perfecto, maestros. Ahora, si ya están conmigo en esta pantalla, vean por favor. Perdón, necesito que me repita el nombre del usuario. Y con mucho gusto, profesor. En el chat vamos a encontrar el usuario. El usuario se lo voy a volver a pegar. A ver, aquí se lo pego, maestro. Vean, por favor. Ok, vaya. Ahí está, en el chat. El usuario es demo. Docente 1.2020. Muy bien. Y la contraseña que va a agregar, profesor, es la palabra Santillana. Todo en minúscula. Nada va separado. Me indica, por favor, cuando haya llegado. Licenciado Argueta, le pido, por favor, la palabra. Adelante, ingeniero. Veo que varios maestros están conectados vía celular. Y a veces conectarse vía celular implica que tienen dificultad para escuchar. Entonces, quiero darles un tips a quienes están conectados vía celular. Porque si no puede escuchar, es porque usted no ha habilitado una función que tiene su celular cuando entra a Zoom. Así que la voy a compartir para todos, para que todos estén enterados, por si algún día también les toca conectarse vía celular. Así que en este momento comparto el tip. Si está conectado vía celular, ahí le indico qué debe de hacer para activar la función y poder escuchar. Listo. Ya la publiqué en el chat para todos, por si algún día les toca conectarse vía celular. Gracias, licenciado Argueta. Gracias, ingeniero. Bueno, ahí está el tip que nos ha compartido el ingeniero. ¿Estás conectado vía celular? Porque si es así, en la aplicación del celular, en la aplicación de Zoom del celular, se toca el micrófono, se selecciona la opción llamar a través del audio del dispositivo y listo. Vale. Entonces, maestros, ingresen a la aplicación Zoom. Bueno, obviamente sé que están ahí desde su teléfono.
váyase al icono donde está el micrófono, toque la pantalla y ahí va a aparecer la camarita y el icono cuando usted toca la pantalla. En la pantalla donde está el micrófono, toca el micrófono y selecciona la opción llamar a través del audio del dispositivo. Y ya, ahí queda listo. No debe de quedar, la, en silencio, sino al contrario, usted tiene que escucharme. Si yo estoy hablando y usted ve que solo muevo la boca y no escucha, es porque esa función la tiene desactivada. Bien, aquí está una maestra, Miss Verónica, dice, me saca de mi celular entrar a Eva, ¿qué hago? Bueno, Miss, ahí lo que tendríamos que hacer es que de, lo ideal es entrar desde Google Chrome, ingresar desde Google Chrome, y si no le funciona Google Chrome, el navegador, váyase al buscador de Google, y en el buscador de Google puede escribir, Miss, Eva Santillana Plus El Salvador. Pero ingeniero, si usted me puede apoyar en el chat, escribiéndole a las maestras, por favor, o a los maestros que consulten. Sí, ya le escribí de manera privada a Verónica. Gracias. Así que usted con el tema de, de la asistencia técnica, siéntase tranquilo que yo le voy a dar atención para que usted siga con el proceso. Y yo me encargo de solucionarle el problema a quien lo reporte vía chat. Ok, gracias. Bueno, profes, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí, usted va a ver dos secciones. La primera sección dice Eva. Como repito, Eva significa entorno virtual, entornos virtual de aprendizaje. Y luego dice acá, mesa de ayuda. Estos son videos, manuales, tutoriales para utilizar Eva. La plataforma es una plataforma muy amigable. Para los que no estuvieron ayer, entonces voy a explicar brevemente. Vamos a abrir aquí donde dice mesa de ayuda. Solo vamos a explorar dos minutitos. No nos vamos a detener ahí. Donde dice mesa de ayuda, maestros, vamos a activar la función. Vamos a solicitar que se nos active la función de los tutoriales, los manuales que deben aparecer ahí. Entonces, esta es una plataforma muy amigable, autoenseñable, de autoaprendizaje, y cuando usted toca esta opción que dice mesa de ayuda, se va a desplegar la siguiente pantalla. Vamos a llegar aquí. Vean conmigo, por favor. Ahí está. Ahora, usted dice, pero este taller solo duró 2 horas y dieron mucha información. Ok, maestros, entonces ustedes pueden ingresar donde dice la opción mesa de ayuda. Aquí están los tutoriales, los manuales y la información del paso a paso que yo debo seguir para utilizar la plataforma Santillana Plus. Va, ahora usted va a observar que ahí de pronto dice, dice ahí, acceder y salir de la plataforma, crear clases, añadir contenidos a Santillana a las clases, añadir alumnos, bueno, y aparecen todas las preguntas que usted pueda tener, porque usted de pronto me puede decir, fíjese que en el colegio subimos a 40 alumnos, pero se retiraron 2 allá por abril, ¿cómo los retiro? Aquí aparece la función, borrar alumno. Ah, pero allá por febrero se unieron 15 estudiantes nuevos en el colegio. ¿Cómo los uno a mi clase? Aquí aparece el paso a paso, cómo unir estudiantes a las clases. Pero hoy no nos vamos a detener en todas estas herramientas, maestros. Nos vamos a detener solamente, estimados maestros, en un recurso que se llama Libro Media. Ese es nuestro punto de agenda de este día. Ese es el enfoque medular del webinar de esta mañana. Anoten, por favor, maestros, el primer punto de agenda. Se llama Libro Media o Libro Digital, como usted le quiera llamar.
libro virtual, libro media, libro digital, perfecto. Bye. Maestro. Licenciado Argueta, disculpe. Sí, sí. Tenemos una mano levantada, Glenda Arana. Adelante, Miss Glenda, la escuchamos. Puede desactivar su micrófono, Glenda. Quizás nadie quiere levantar. Roberto, alguien. Adelante, Glenda, la escuchamos. De acuerdo, gracias. Ahorita la quito. Ah, bueno. Quizás la dejó levantada la Miss. Sí, sí, está bien, no hay problema. Muy bien. Ok, ahora veamos, maestros. Vamos a regresar a esta pantalla. Va. Ya salgo de la pantalla anterior y regreso a esta pantalla. Ahora voy aquí donde dice Eva. Vamos a ingresar. Ahí. Muy bien. Ingresamos a Eva. Eva, maestros, es una nueva opción que existe dentro de los recursos en pedagogía digital. Eva es creado a la par de muchas plataformas. Usted de pronto ha escuchado Google Classroom, ha utilizado, por ejemplo, Schoology, ha utilizado Moodle, por ejemplo, Moodle, la plataforma Microsoft Teams, la plataforma Google Meet, ha utilizado Zoom, como en este momento. Bueno, ahora, maestros, en medio de esa emergencia que estamos viviendo, no podemos estar separados del uso de la tecnología. Tenemos que ser amigos y aliados de la tecnología enfocado a la educación, maestros. Bueno, usted va a llegar a esta pantalla conmigo, donde dice, hola, docente 1, pero en la plataforma real del colegio para el que usted trabaja, ahí diría, por ejemplo, voy a tomar aquí al azar el nombre de una maestra, Gloria Toledo, diría, hola, Gloria Toledo, porque la plataforma ya estaría configurada para el colegio en la que trabaja Miss Gloria. Hoy no, en esta plataforma, porque es demo, solamente dice docente 1, porque reconoce a los, vamos a ver, reconoce a las 69 personas que estamos conectadas en este momento. Entonces, acá, cuando usted llegue, va a encontrar donde dice, hola, docente 1. En efecto, ahí diría, ¿no? Hola, Melvin Aristondo, significa que la plataforma ya reconoce que el profesor Melvin trabaja para ese colegio. Pero eso, maestros, ¿cuándo se verá? Lo van a ver el próximo año, cuando la plataforma Eva del colegio al que usted trabaja ya está configurada por una persona que va a apoyar ese proceso dentro de la institución educativa, o de pronto va a ser como que el gestor de la plataforma. Bueno, ok, veamos. En este caso, yo tengo varias clases. Tengo matemáticas, lenguajes, sociales, parvularia, sociales tercer ciclo, lenguaje y literatura primer año. Bueno, todas las clases que usted ve ahí son las que se han creado en estos talleres de capacitación. Son prácticas que se han hecho con diferentes maestros y maestras de muchos colegios. Así es que no nos vamos a alertar por esto. Ahora, maestros, hacemos lo siguiente. Vamos a tomar una clase. Vale, tome una clase. Si usted imparte ciencias naturales, si usted imparte, por ejemplo, bueno, aquí no veo de ciencias naturales, solo veo de las cuatro básicas, matemática, lenguaje y sociales, solamente esas tres. Vale. Pero en este caso, si usted el día de ayer no estuvo en el taller y dice, pero yo quiero aprender, solo quiero ver cómo crear una clase mía, eso es rapidito, profes, y lo voy a hacer así en un par de minutos. Si usted imparte ciencias naturales, que es el ejemplo que voy a tomar en este momento, bueno, de primero a noveno grado se llama ciencias, salud y medio ambiente. Y en bachillerato, usted sabe, usted es el experto o la experta, se llama ciencias naturales, porque los contenidos están divididos entre bloques, química, física y biología en bachillerato. Vale. En este caso, voy a crear una clase rapidito.
Si gusta, tome nota, por favor, porque hoy quiero que usted continúe haciendo más prácticas. Me voy acá porque voy a juntar un libro media, porque quiero que vean cómo arrastro, cómo el sistema ala el libro media. Me voy acá, maestro, donde dice nueva clase. Va, acá. A esta clase yo le voy a llamar ciencia, salud y medio ambiente. Va, ahí está. Ciencia, salud y medio ambiente. ¿De qué grado? Ah, es de noveno. Y en el colegio tenemos dos novenos. Entonces, le voy a llamar noveno A. Va, solo para crear una clase. Si usted imparte en bachillerato, escríbale ciencias naturales. O si usted es de otra asignatura, escriba la asignatura que usted imparta. En fin, estas son prácticas. Cuando yo le dé un F5 a esta pantalla, me van a aparecer todas las clases que todos los docentes de esta reunión han creado. No pasa nada, profes. Son prácticas, en fin. Bueno, entonces, donde dice crear grupos por defecto, ¿qué significa crear grupos por defectos? Que si yo dejo habilitada esta opción, los grupos avanzado y refuerzo se crearán por defecto. Es decir, existen dos grupos, avanzado y el grupo refuerzo, pero yo no voy a dividir a mi grupo de clase. Vaya, chicos, ustedes son los avanzados. Ustedes son los de refuerzo. No, se llama avanzado donde están todos los estudiantes. Yo tengo 40 estudiantes en noveno. Los 40 se van para esa clase. Pero en el grupo de refuerzo significa que yo voy a seleccionar aquellos chicos que necesitan refuerzo al cierre de un trimestre o al cierre de un periodo. Entonces, yo voy a ir seleccionando quiénes voy a ir metiendo al grupo de refuerzo. Vale. Ahora, aquí me voy donde dice añadir profes. Ah, bueno, perdón. Aquí yo puedo cambiar el icono. Miren, aquí están todos los iconos. Ya creé la clase y como es ciencia, salud y medio ambiente, yo le puedo cambiar el icono. No pasa nada. La otra opción, maestro, por default me toma este icono de este tubo de ensayo, pero de esta figura. Pero en este caso, maestros, yo puedo cambiar la imagen. Me puedo ir aquí, aquí donde aparece el signo más. Luego de eso, me voy a mis imágenes y yo puedo seleccionar la imagen que yo quiera, las que yo tenga guardadas. Bueno, por ejemplo, yo acá tengo algunas imágenes y yo digo, ah, bueno, entonces voy a seleccionar, a ver, voy a seleccionar esta imagen, ¿no? Mire, por default me toma la imagen que yo he tomado, si el docente así quiere, pero en este caso no quiero, la voy a dejar así nomás. Si yo la quiero guardar, entonces le doy recortar imagen y automáticamente, mire, cuando le doy añadir, la clase se crea. Entonces ahí me está creando la clase ahorita. Me está creando la clase, no está alando estudiantes ni los recursos, porque los recursos yo los tengo que alar. Bueno, entonces veamos ahí, se está tardando un poco. Si yo le quiero dejar esa imagen, perfecto. Sí, licenciado. Ahí está, miren maestros, ya se creó mi clase. Sí, mister, adelante. Fíjese que a mí se me salió de repente, pero ya entré. Pero ¿cree que puede repetir el proceso para crear la clase? Con mucho gusto, mister Melvin. Yo le apoyo. Voy a anular la mía. Va, vamos a ver en la configuración. Va, permítame. Entonces, va, vamos aquí. Ok, maestros, el paso son los siguientes, Mr. Melvin. Síganme todos, por favor, porque muchas veces los maestros tienen preguntas y da pena preguntar, les da pena preguntar en los webinars. No, maestros, los webinars es para eso, para preguntar. Porque la misma duda que tiene Mr. Melvin la tienen otros, se quedaron, pero por pena no preguntan. No, maestros, aquí no hay problema. Aquí estamos abiertos a escuchar las preguntas. Mister, se va aquí donde dice nueva clase. Acá. Vamos anotando. Nueva clase. A esta clase yo le voy a llamar ciencias naturales. Vaya. Le voy a llamar, mister, ciencias naturales. Ah, muy bien, mister. Ya está creada la clase. Perdón, ya está el nombre. Pero ciencias naturales yo le voy a llamar primer año de bachillerato general. Ah, vaya, mire.
¿Sabe por qué se especifica así? Un profesor me dijo en un taller, licenciado, pero a mí me, no, perdón, Roberto, pero a mí me parece mucha especificación. Maestros, lo que pasa es que en medio de tanta clase, nuestros chicos se pueden perder. Aunque si mi estudiante está en noveno grado, él va a poder ver solo sus clases de noveno. No va a poder ver séptimo, octavo, primer año, no. Él va a tener un usuario y una contraseña que cuando ingrese a la clase, va a poder ver solamente las clases en las que él está inscrito. Va. Ahora, maestros, te doy añadir. Ahí está. Añadir. Va. Mire, ahí está. Ya se cambió la clase. Va. Ya está. Va. Mire, Mr. Melvin, acá, permítame, si yo me voy a los tres puntitos, si yo me voy a los tres puntitos, aquí yo le puedo dar configuración. Va. Miren, maestros, en la parte media derecha hay tres, a la orden, hay tres puntitos. Toque esos tres puntitos y dice configuración. Aquí, si usted quiere, puede cambiar el icono. Va, lo voy a cambiar y lo dejo ahí. Va, ya cambié el icono de la clase. Va, perfecto. Bueno, entonces por tema de orden, yo solamente dejé ahí esa figura que a mí me gusta, que a mí me parece, pero yo digo, bueno, le voy a cambiar. Perfecto, profes, no pasa nada. Bien, ahora, aquí, profes, cuando usted ya creó la clase, ojo con esto, por favor, maestro, porque ahí se pueden perder nuestros chicos si no damos clara la indicación. Yo ya creé la clase que se llama Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Noveno A. Pero la pregunta es, ¿cómo mi estudiante se va a unir a mi clase? Bueno, usted le va a dar la dirección. Le va a dar la dirección que nos compartió el ingeniero. Ojo, maestros, esa dirección que compartió el ingeniero es la que le vamos a dar a los estudiantes. Ahí está en el chat. Tómela, por favor, escríbala, porque cuando el año escolar inicie, los maestros van a darle a los estudiantes esa dirección donde entrar. Entonces, cuando los estudiantes ingresen a la plataforma, les va a preguntar la plataforma, ¿deseas incorporarte o incluirte a una clase? En efecto, los estudiantes tienen que unirse al lenguaje, sociales, matemática, ciencia. Para esos cuatro asignaturas, para OPB, para parvularia e inglés, depende de la línea de inglés, los títulos de los libros en inglés, aparece recursos, hay excepciones. Para esas asignaturas, Santillana sí tiene recursos en esta plataforma, pero si usted imparte moral, urbanidad y cívica, bueno, eso está en sociales, los recursos están en sociales. Si usted imparte educación cristiana, formación en la fe, depende si el colegio para el que usted trabaja es católico o cristiano evangélico, y educación física, imparte, por ejemplo, seminarios, curso de habilitación laboral, imparte, por ejemplo, educación artística, caligrafía, ortografía. La pregunta es, ¿se pueden crear esas clases, Roberto? Sí, maestros, se pueden crear, solo que Eva o Santillana Plus no tiene recursos para las asignaturas complementarias, solo para las cuatro básicas, las libretas de parvularia, OPB, bueno, moral, urbanidad y cívica, que el material está en el interior de sociales, para esas asignaturas y para inglés, depende de los libros que se hayan tomado. Entonces, maestros, para las complementarias no hay material. Esa clase la alimenta el profesor. Usted imparte artística, educación artística. Usted imparte caligrafía, ortografía. Bueno, en lenguaje de pronto hay recursos de ortografía, pero recursos propiamente de caligrafía, el maestro tiene que alimentar la clase. Eso lo vamos a ver en el próximo taller. Vamos paso a paso. Profe, ya ingresé a Eva, a Santillana Plus, pero me pide un código. Sí, cada clase que usted imparta, si yo imparto ciencia, salud y medio ambiente en séptimo, octavo, noveno, primero y segundo año, entonces yo voy a crear cinco clases. Esas cinco clases, cada una
que yo creé me va a generar un código, perdón, me va a generar, maestros, un código de la clase. Vaya, toquen conmigo estos tres puntitos que están aquí. Vaya, estos tres puntitos dice código de clase. Abro aquí donde dice código y mire, maestro, yo anoto 5A, 7A. El alumnado puede unirse a la clase usando el código para acceder a ella. Ah, entonces, a todos los chicos de noveno grado, ojo, maestros, solo los de noveno, porque la clase es para noveno. Les voy a decir, vía mensajito, vía WhatsApp, vía correo, no sé cómo comunican ustedes. De acuerdo como ustedes dan los comunicados, les dicen, jóvenes, necesito que se unan a mi clase de ciencia, salud y medio ambiente. Ustedes que son de noveno, cuando ingresen a la plataforma, les va a pedir, les va a preguntar si se quieren unir a una clase y les va a pedir un código. Ingresen 5A, 7A. Ese código lo va a unir a la clase de ciencia, salud y medio ambiente. Profe, ¿y vamos a usar el mismo para lenguajes sociales y mate? No. Para esas tres clases hay otros códigos. Va. Entonces, si el profesor, por ejemplo, vamos a tomar aquí, en los talleres tomo nombres de maestros, por ejemplo, ¿no? Mi Sonia, señorita Sonia, imparte ciencia, salud y medio ambiente en noveno. Mi Sonia Barrera imparte ciencia. Le va a decir mi Sonia a sus chicos. Usted le dice, chicos, únanse a mi clase. Aquí les mando el código para que se unan a la de ciencia, salud. Pero si Miss Glenda Arana imparte lenguaje, ella envía otro código. Mr. Daniel González imparte sociales, envía otro código. Y Miss Cruz García imparte lenguaje, envía otro código. Y así se envía un código por cada clase, maestro, para que los chicos se incorporen. Si no ingresan ese código, no van a estar dentro de nuestras clases. Ojo, por favor. Licenciado, una pregunta. Sí, Mr. Melvin. Sí. Ese código, ¿cómo fue que lo generó? Va, aquí está. Se genera automáticamente. Vean conmigo, por favor, mi pantalla. Está aquí. Yo estoy en esta pantalla y la clase que creé se llama Ciencias Naturales, primer año de bachillerato. Aquí, Mr. Melvin, mire, toque estos tres puntitos aquí, donde estoy moviendo el mouse. Sí, ok. Aquí, toque ahí, y aquí dice código de clase. Aquí, ah, perfecto. Ahí, lo abre. Ah, pero yo doy ciencias en primer año de bachillerato. Les mando el código a los chicos de bachillerato, 68D8. Bye, ahí está. Muchas gracias. Perfecto, se los mando. Y ellos lo ingresan cuando ingresan a la plataforma y les pide ingresar el código. Bueno, maestros, ahora vamos a abrir la clase. Vaya. Toque, por favor, sobre el icono. Vaya, síganme, por favor. Toquen sobre el icono. Ahí está. Vaya. En esa clase que yo tengo creada, en esa clase dice, no hay contenidos todavía. Nuevo contenido. Vaya. Toquen conmigo aquí, maestro, donde dice nuevo contenido. Aquí, nuevo. Va. Y aparecen dos opciones. Miren, regreso. Voy aquí donde dice nuevo contenido. Ahora regreso aquí donde dice añadir contenido. Escoge tipo nuevo contenido o desde biblioteca. Ah, entonces yo voy a escoger en este caso. Vamos a ver, voy a escoger para este caso, desde biblioteca, permítame, veamos, voy a retroceder, tomo ciencia acá, ciencia, vamos a ver acá, voy a tomar la opción, desde biblioteca, vaya, nuevo contenido, abran conmigo, y aquí dice desde biblioteca, ah, cuando yo escojo, maestros, la opción, desde biblioteca, me manda a la biblioteca de Santillana, a todos los libros de Santillana, allá me manda. Vale. Entonces, miren, voy a retroceder, maestros, veamos, voy a darle por acá un F5 a mi pantalla para que no me haga ruido ese cuadro que tengo ahí. Vale. Miren, maestros, estoy acá.
toqué donde dice nuevo contenido. Ahora voy a seleccionar la opción donde dice desde biblioteca, aquí, desde biblioteca. Me va a mandar a todito los recursos que tiene la biblioteca. Todo lo que usted está viendo se llaman libros media. Tome nota, libro digital, libro media, libro virtual, libro online, si le quiere llamar en inglés. No importa cómo le llame, el recurso está ahí. Son todos los libros que Santi y Ana tiene listos para los maestros y las maestras desde parvularia hasta segundo año de bachillerato. Pero yo soy profesor de ciencias de tercer ciclo. Ahorita estoy trabajando noveno. No voy a arrastrar séptimo, octavo, noveno, primero y segundo año. No, voy a alar solo el de noveno, porque estoy en la clase de noveno. Estoy alimentando mi carpeta de noveno. Pero usted dice, pero no veo los de lenguaje, no veo los de primaria. Entonces, váyanse aquí, miren mis profes, mis maestros, váyanse a la izquierda. Y aquí dice mostrar todo, aquí. Váyanse a su izquierda, mostrar todo. Ah, parvularia, primaria, tercer ciclo o bachillerato. Y ahora la pregunta es, ¿qué grado quiere ver? Toque aquí, maestros, donde dice mostrar todo, aquí. Mostrar todo. Ah, perfecto. Porque hay libros también en inglés. Está Science. Science para los colegios que trabajan ciencia en inglés. Vale, ahora, maestros, yo soy profesor de tercer ciclo y bachillerato. Ah, yo imparto ciencia, salud en tercer ciclo y bachillerato. ¿Pero qué asignatura? Aquí está, ciencia. Ah, muy bien. Ciencia, salud y medio ambiente. Aquí están. Me tiene que aparecer los cinco. Séptimo, octavo, noveno, primero y segundo año. Ojo, maestros. Por favor, seleccionen el nivel. Vale, voy a retroceder. Seleccionen el nivel en el que ustedes trabajan. Vamos a hacer filtros, porque aquí hay muchos libros medias, hay muchos libros digitales. Vale. ¿Qué nivel trabaja usted? Yo soy profesor de tercer ciclo y bachillerato, dice usted. Imparto ciencias. Ah, me voy aquí. Ciencias, salud y medio ambiente. Aquí no aparece la asignatura ciencias naturales. No, no aparece. Solo dice ciencias, salud y medio ambiente. Vale. Ya usé los filtros. Aquí está. Mire, profesor. Ahí está. Ya tengo los cinco libros. Pero yo no voy a migrar los cinco libros a noveno. Voy a migrar solo el de noveno. Entonces, como es la clase que ya tomé, voy a darle acá donde dice importar. Es decir, desde la biblioteca a mi carpeta que se llama noveno. Toque aquí, profe, y le da importar. Vale. ¿Desea importar este libro a la clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de noveno A? Sí, importar. O le puedo dar cancelar, ¿no? En este caso, le doy importar. Vale, toco aquí. Perfecto. Muy bien. Mira el mensajito que me apareció a la derecha. El libro de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de noveno se incorporó a la clase de noveno A. ¡Wow, profe! Lo logré. Excelente. Ahora la pregunta es, ¿a dónde se fue el libro? ¿A dónde lo encuentro? Y usted dice que esta plataforma es tan robusta. No, profes, es una plataforma slim. Es una plataforma, no es una plataforma como que esté lleno de, como otras que tenemos. Tenemos otras que sí son robustas en recursos. Esta tiene lo necesario para mis chicos. Vale. ¿Dónde se fue el libro? Sígame. A la izquierda va a encontrar tres barritas. Aquí están. Aquí están tres barritas. Abrimos. Y en estas tres barritas me voy acá, donde dice contenido. Aquí, maestros. Contenido. Vale. Síganme, por favor. Izquierda. Hay tres barritas blancas. Contenido. Vale. Ahí está. Ahora, vamos a ver.
Contenido de... No. Catálogo. Vale, acá, mis... perdón, maestros. Vale, toco las tres barritas. Míreme, toco las tres barritas y luego me voy aquí, donde dice mis clases. Aquí, maestros, chequen conmigo. Aquí arriba, arriba del icono, dice mis clases. Vale. Miren cuántas clases hay. Dios mío. Son todos los profesores que en este momento están trabajando conmigo. Pero yo voy a ir a la que yo creé. Adelante. Vale. Ahora, maestros, me voy a ir a la clase que yo creé. Mi clase está aquí. Busque la suya, porque mire cuántas hay. Y usted dice, pero no he creado todas estas clases. Acuérdese que el usuario que está utilizando usted es multifuncional. Responde a todos los maestros que estamos haciendo la práctica en este momento. Entonces, busque su clase. Yo busco la mía, que se llama Ciencia, Salud y Medio Ambiente, noveno. Perfecto. Voy a abrir aquí. Toco sobre el icono. Abro. Veamos. Y aquí debe de aparecerme el libro media. Vamos a ver el libro media que yo envié a mi clase. A ver, veamos. Deme un momento. Abrimos acá, Ciencia Salud, nuevo contenido, biblioteca. No hay problema, no pasa nada. Busco el libro, importar. Bien, le doy importar nuevamente. Ok, veamos. Bueno, aquí me aparece un mensajito que ha ocurrido un error. Vamos a ver, maestros, denme un momentito, por favor, voy a revisar. No, aún no se me ha incorporado el libro. Ok, veamos, tomo ciencia, noveno, a ver, lo vamos a previsualizar. Si le doy previsualizar, ahora le doy importar, veamos. Ah, muy bien, ahora sí, ya me apareció el mensaje, a ver. Ok, permítame, voy a darle un F5 a mi pantalla. Ok, veamos. Me regreso a mis clases. Busco la de noveno, de ciencias, la que estoy trabajando. Abro aquí. No. No, maestro, denme un momento. A ver, a ver. Ok, vamos a ver. Ok, veamos. Voy a tomar, en este caso, Ciencia Salud. Ok, me muestra a todos. Le doy importar. Vamos a ver. Algo está sucediendo, maestros, en este momento. Bueno, ¿alguien me puede platicar, por favor, si le apareció el libro que importó? ¿Alguien puede abrir su micrófono, por favor, y me comenta si le apareció el libro importado? Olga Deportivo del Liceo Integral, sí me apareció el libro media ya en la clase que yo realicé. Perfecto, muy bien, Miss, gracias. Vale, entonces veamos, para mi caso me está dando aquí un pequeño error, pero no hay problema, me voy a ir a la de bachillerato. A ver, me voy a ir a la de primer año de bachillerato, voy a escoger el libro media de Ciencia Salud de primer año, importar. Ahora aquí. Ok. Ahora me dice que sí. Que en efecto, ya migró el libro media. Ok. Vuelvo a mi clase. La busco. A ver, veamos. Primer año. Ahí está. Hoy sí, maestros. Ya lo tengo. Mire, me fui. Yo estaba en la de noveno. Ahora me fui al de primer año de bachillerato. Ahí no tuve problema. Mire, aquí dice... Ciencias naturales, primer año de bachillerato. Ah, muy bien, profes. Ahora, como el libro ya lo migré, aquí está. Aquí me aparece. Ya lo tengo. Vale, perfecto. Ojo, maestros, les quiero explicar algo. El mismo libro, yo tengo aquí uno de sociales para muestra nada más, para mostrárselos. Vamos a ver. No, aquí tengo este. Vale. Yo tengo uno de sociales solo para manera de ejemplo, de ciencias no tengo la mano, pero miren, les voy a explicar. Este libro, maestros, en físico, este es el de sociales de primer año,
este libro en físico que van a recibir los estudiantes para andar en la mochila es el mismo libro que está proyectado en mi pantalla. Este libro le llamamos, nosotros en la empresa, le llamamos libro digital o libro media. Porque todas estas páginas que tiene mi libro en soporte papel, como le llamamos, es el mismo recurso que ha migrado a la plataforma. Pero la pregunta es, ¿y entonces para qué lo voy a utilizar? Porque de pronto un profesor me puede decir, Roberto, si los chicos tienen el libro en soporte papel, entonces yo ¿para qué lo voy a utilizar? Lo va a utilizar en la plataforma porque al utilizar ese libro en la plataforma le va a servir a usted para dar su clase online. Ahora vámonos aquí, maestros. Abramos, por favor. Usted va a encontrar tres puntitos. Miren, síganme en mi pantalla. Va a encontrar tres puntitos. Dice ocultar. Nunca toque ocultar, porque si no, los chicos no lo van a poder ver. Otro dice borrar. Usted dice, me confundí. No es el de primer año, es el de segundo año el que tenía que mirar. Bórrelo. Usted lo está borrando de su cuenta, no de la biblioteca de Santillana. No se preocupe, borre lo que quiera. Si son sus propios materiales, si usted subió su propio material, no hay manera como recuperarlo. Nosotros no lo podemos recuperar porque son sus materiales. Pero esto, si usted lo borra, no pasa nada. Sigue existiendo en la plataforma. Y la otra es copiar. Copiar significa si yo tengo un primer año A y un primer año B. Usted ya no quiere empezar de cero. Usted va, pero la clase ya debe tener creada la de primer año B. Entonces usted dice, entonces yo doy también a primer año B. Por lo tanto, en este caso, dice usted, yo voy a migrar este libro media a primer año B. Va, perfecto. Si el caso es así, va. Ahora vamos a abrir aquí. Abran conmigo aquí, maestros, sobre el nombre, acá. Vale. Perfecto, maestros. Ya llegamos aquí. Miren, todo lo que está aquí en el recurso, todos estos recursos, usted no los va a poder ver si no ha descargado el libro media. Les tengo una buena noticia, maestros. Hoy vamos a dormir más. ¿Qué significa dormir más? Para este caso, que cuando el director, la directora, el coordinador, la coordinadora, nos piden los guiones de clases, nos dicen, maestros, el próximo año, va, dice, por ejemplo, nos vamos a retirar el 30 de noviembre del colegio, o el 15 de diciembre, no sé, su fecha de contrato en el colegio. Pero antes que se vayan, nos dicen los directores o las directoras, me van a dejar, dicen, por favor, los guiones de clases, por lo menos del trimestre 1. Qué bueno, profes. Quiero decirles que aquí ya están hechos los guiones de clases para todo el año escolar. Tenemos los planes de unidad, los guiones de clases y la jornalización. Vale, pero no nos vamos a detener en cada uno de esos puntos. Yo voy a explicar con este caso de primer año de bachillerato. Usted aplíquelo, por favor, al nivel que usted atiende, pero siga mi paso a paso, por favor. Licenciado Argueta. Ingeniero, adelante. Yo sigo admitiendo participantes. De hecho, en este momento voy a admitir otro más. Y de pronto se van a sentir como que, wow, ¿a dónde se han quedado? Y no pudieron realizar la práctica. Pero también hay un comentario que hace una de las maestras que me parece muy importante darle atención en este momento, licenciado. Adelante, antes adelante, de que usted entre al tema de la planificación, guiones de clase, planes de unidad. La maestra dice lo siguiente: estos libros que importaremos a nuestra clase, ¿lo verán nuestros alumnos? Pregunto porque en el colegio se venderán, dice. Pero si se les agrega, no querrán comprarlo. Yo creo que es bueno aclarar este concepto para todos, licenciado Argueta. Gracias por la oportunidad. Vale. Respondiendo a la Miss, fue una Miss la que preguntó, ingeniero. Es correcto. Vale.
respondiendo a la Miss, porque la misma pregunta pueden tener todos. Vale, Miss, este libro de sociales que yo tengo en mi mano en este momento, este libro de sociales, los chicos van a comprar el paquete de libros, lenguaje, sociales, matemáticas y ciencias. O la idea es que usen nuestros cuatro libros. Vale. La cultura de los libros de texto no se pierde. La cultura del aprendizaje basado en libros de texto no se pierde. Es decir, los estudiantes van a seguir continuando, van a seguir trabajando en los libros de texto. Porque, como repito, la cultura del aprendizaje basado en libros de texto no se pierde. Los chicos, aunque estén en casa, van a llevar siempre sus mochilas, los libros en soporte papel, siempre, porque hay que trabajar en ellos, hay que resolver, hay que contestar el libro de matemáticas, lenguajes, sociales y ciencia, hay que resolver los libros de texto. Usted va a seguir dejando tareas en los libros, usted va a continuar asignando actividades para resolver en el libro de texto. Usted va a continuar resolviendo actividades con ellos en el libro soporte papel. Entonces, los chicos van a tener los libros de texto porque hay que trabajar en los libros, hay que resolver en los libros, y ellos van a darle seguimiento al libro en soporte papel. Ahora, ¿los libros digitales los van a poder ver los chicos? Sí, Miss, pero ahí no se puede escribir, no se puede resolver. No puedo resolver los ejercicios de matemática. No puedo resolver las oraciones en lenguaje, sociales, ciencia. No se puede. Las páginas no se pueden imprimir. No es formato PDF. Yo sé que para muchos docentes aquí el libro media no es nuevo. Ya lo conocen. Quizás desde el año 2020, el 19. Por ejemplo, el Colegio Jardín Infantil de San Rafael Cedros. Yo conozco el colegio. Una vez he llegado allá por el colegio. No conozco, me ubico donde es, y me dice, y según la afirmación de la Miss, que está ahorita conectada, ya lo conocen, va, conocen el libro media, pero los maestros, ahora los libros van para los chicos, los maestros conocen el libro media, o ustedes primer año que lo conocen, estimadas maestras y maestros, así es la serie Caleidoscopio, la que la Miss está mostrando, en este caso, profes, por años, quizás solo ustedes han tenido acceso al libro media, no los estudiantes. Hoy sí. ¿Cuál es el objetivo, Miss? Para la Miss que preguntó, del objetivo del libro media, para que los chicos vean. Eso se llama aprendizaje basado en entornos virtuales con lectura de aprendizaje. Quizás nuestros estudiantes van a utilizar la plataforma por primera vez. Entonces, para ellos, la primera vez entrar en un entorno virtual de aprendizaje. Y los recursos que van a ver el libro media, existe. ¿Me permite, licenciado? Sí, Miss Glenda, adelante. Fíjese que mi comentario es este. Yo siempre he utilizado los libros de Santillana, pero los alumnos siempre los compran. O sea, que aquí todo el tiempo ellos tienen el libro. Pero a veces algunos que son bien pocos no lo pueden comprar. Entonces ellos lo que hacen es sacar copias y así trabajar en el cuaderno. Entonces yo pienso que si los libros los van a ver aquí y a ellos se les va a hacer más fácil no comprar los libros, sino que solamente querer trabajar en el cuaderno y ver los libros acá. Ese es mi comentario, no sé qué. Mi opinión, no sé qué podrían decirme ustedes. Miss, en este caso le digo, el proyecto EVA o Santillana Plus que estamos conociendo, que este es el segundo webinar, estamos conociendo los componentes para docentes y para estudiantes. Los libros, Miss, siempre se van a vender. Los libros de texto, Miss, siempre se van a vender. Pero vale la aclaración de los chicos que no pueden comprar. No podemos hacer nada, Miss. Si los padres de familia no tienen alcance de comprar un paquete de libros, se entiende, Miss, esa parte. Pero quiero informar, junto con el paquete de libros, cuando el estudiante o el padre de familia compre el paquete de libros, se amarra la plataforma. Es decir, entonces, que no compren los libros, que solamente vean los libros media en la plataforma.
No, Miss, ahí quiero comentarle. El uso de la plataforma está adjunto a la compra del paquete de libros. Así es, Miss. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante compra el paquete de libros, va a recibir por parte del colegio y por parte de Santillana un usuario y una contraseña. Entiendo que el director o la directora va a ir entregando, así hayan empezado las clases, va a entregar a cada familia o a cada estudiante, mejor dicho, a cada estudiante un usuario y una contraseña. Porque no es que no compren los libros y que sí los vean en la plataforma. No, Miss. No se puede accesar, no se puede acceder a la plataforma sin la venta, sin la compra del paquete de libros, Miss. Así es. De acuerdo. Sí, me parece, porque así pues ellos también trabajamos bien. Yo todos los, aquí en mi centro escolar, en el complejo Padre Vicente Aguilar, en el Porvenir Santa Ana, siempre hemos utilizado los libros, todos los maestros, los compañeros y los alumnos. Entonces, está bien esa idea, que venga enlazado, ¿verdad? Así es. La contraseña y todo para que ellos puedan. De acuerdo. Gracias, esa era mi a la orden. Bien, duda. Entonces, profes, cuando un estudiante compra el paquete de libros, automáticamente tiene acceso a la plataforma, ¿verdad? No puede suceder a la inversa, como acabo de platicarles. Muy bien. Bueno, maestros, ahora vamos, sigan mi pantalla, por favor. Permítame, estaba yo por aquí. A ver, vamos a seguir mi pantalla, denme un momento. A ver, acá estoy. Ok, vale. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene el libro media? Vaya, maestro, vamos a conocer el libro media. Este es nuestro primer punto. Síganme todos, por favor. Vayan aquí donde dice libro media. Bien. Ok. Vamos a ver aquí. Libro media. Acá. Sigan conmigo. En esta pantalla dice libro media. Lo abrimos. Pero mira, al lado dice todos. Todos significa que todos mis estudiantes de noveno lo pueden ver, toditos los estudiantes, no hay excepción. Ah, pero de pronto usted dice, no, yo quiero que solamente lo vea fulano, fulano, fulano y fulano. No, maestros, automáticamente la plataforma asigna a todos, pero si yo quiero que lo vean solo algunos estudiantes, entonces me voy aquí, miren, donde dice libro media, al final a la derecha están los tres puntitos, ahí dice asignar, dice asignar, y se despliega este menú, significa que yo le puedo asignar ese libro solo a ciertos estudiantes, pero lo ideal es no asignarlo a ciertos estudiantes, es asignarlo a todos, porque todos han comprado los libros. Todos los chicos que van a tener usuario y contraseña es porque compraron el paquete de libros. Y el colegio, así, haya iniciado el año escolar, el colegio va a decidir cuándo le va, o el centro escolar, cuándo les va a entregar el usuario y la contraseña a los chicos. Me voy acá, maestro, donde dice libro media. Váyanse conmigo, por favor. Muy bien. Uh-huh. Ok, vamos al libro media. Exacto. Vaya, profes, ahora aquí donde yo abro libro media dice unidad 1 hasta la unidad número 11, 12, no, perdón. Vaya, como yo estoy, maestros, en primer año de bachillerato en ciencias, salud y medio ambiente, yo estoy revisando nada más el de primer año. Usted está revisando el suyo. Todos los que están iluminados, vamos a llamarlo así, es decir, la unidad 1, mire, dice aquí, SV significa El Salvador, ciencias, 10 significa primer año, 11 es segundo, El Salvador, ciencias, primer año, alumno, unidad 1, dice aquí, alumno, unidad 1, yo estoy en la cuenta de docente, yo puedo ver el libro resuelto del estudiante y mi condición docente que no está resuelto. Vale, ahora vayamos aquí, maestros, vayamos aquí, por favor, sigan conmigo. En este caso, los estudiantes van a tener acceso al que dice, alumno, pero el del alumno a mí me aparece resuelto, a los estudiantes dice alumno, pero no está resuelto. No
no está resuelto para los... Porque dígame, ¿cuál es el objetivo del estudiante? Subirles un libro media, subir un libro ya resuelto. Entonces, usted les dice, resuelvan la página 10, pero ellos ven que ahí está resuelta la página 10. Entonces, al contrario, maestros, voy a abrir el que dice alumno. Abramos, por favor, aquí. Y viene por unidades. Mire, la unidad 10. Aquí tengo, vamos a ver, perdón, la unidad 1, unidad 10, 11, 12. El programa de ciencias naturales de primer año tiene hasta 13 unidades. Aquí aparecen 13 unidades. Entonces, para este caso, wow. ¿Qué significa? ¿Qué significan las 13 unidades? Si Ciencia Salud tiene 13 unidades, entonces a mí me aparecen todas las unidades del docente y del estudiante. Vale. Miren qué extenso es este programa. Abramos una unidad. Yo voy a abrir la unidad 1 del estudiante. Abra aquí. Abrimos. Vale. Abrimos aquí. Abrimos ahí esa parte. Muy bien. Ok. Perfecto. Vamos a esperar y ahí está, mire, ahí está el libro media. La unidad número 1 de primer año de bachillerato se llama El Estudio de las Ciencias Naturales. Me ha cargado, como yo abrí la unidad 1, me va a cargar solo la unidad 1 nada más, profes. No va a abrir la 2, la 3 ni hasta la 13. No, es con base a la unidad que yo esté desarrollando. Entonces, aquí tengo unidad 1. Vale. En la parte inferior media, en la parte inferior media, hay una flechita que señala a la derecha. Vaya, siga conmigo. Ah, muy bien. Siga conmigo. ¿Cuál es el objetivo del libro media, maestros? El objetivo del libro media es que de pronto usted está impartiendo la clase a través de Zoom. Yo no sé si usted utiliza Microsoft Teams, Google Meet o Zoom para impartir las clases en vivo. Si usted me dice, vaya, por ejemplo, voy a tomar aquí un ejemplo, voy a tomar a la maestra señor Mónica Renderos, vaya, Miss Mónica imparte, por ejemplo, ciencias en bachillerato. Entonces le dice a los estudiantes, chicos, mañana la clase va a ser vía Zoom, va a ser en vivo. La clase será vía Zoom. Entonces, Miss Mónica abre el libro media, comparte pantalla a través de Zoom, como lo estoy haciendo yo, y Miss Mónica le dice a los chicos, abran por favor la página 10. El primer contenido que vamos a ver se titula Relaciones de la Ciencia, la Tecnología, la Sociedad y el Medio Ambiente. Abran el libro. Los estudiantes tienen dos opciones, maestros. Uno, agarran su libro, agarran el libro y dicen, ah, la Miss nos dijo la página 10. Ah, muy bien, vaya, busquen la página 10. Y la segunda opción es que los estudiantes abran el libro media desde su cuenta. Porque así como lo estoy viendo yo, lo ven los estudiantes. Entonces, Miss Mónica le dice a los estudiantes, chicos, voy a proyectar el libro media. Ustedes trabajen en su listo, porque vamos a ir con unas preguntas. O les dicen, y también el objetivo del libro media es lecturas digitales. Lecturas digitales, maestros. Para usar esta plataforma no se tiene que descargar ningún programa, ningún software. No, no tiene que descargar nada. Solamente entrar a la dirección que nos compartió el ingeniero al inicio. Número 2. Estas páginas que usted está viendo en pantalla no se pueden imprimir. Número 3. Sobre ellas sí podemos escribir, pero abriendo un cuadro de texto. Número 4, maestros. Estas páginas, si los estudiantes quieren hacer captura de pantalla, bueno, ellos lo pueden hacer, pero yo no veo la necesidad de una captura de pantalla. Ahora usted dice, pero Roberto, ahí en la página número 10 que usted está mostrando, hay unas líneas, hay que contestar. Ah, bueno. Es ahí, maestro, donde los chicos utilizan el lápiz o el bolígrafo y escriben sobre el libro de texto, sobre el libro en papel. Ahí es donde ellos lo utilizan. Entonces les dice Miss Mónica, bueno, vamos a trabajar en la página 10.
pero muy, pero esta página se ve en dos. Mire por favor conmigo la parte izquierda inferior. Aparecen dos iconos, una paginita y luego otra paginita con dos flechitas al interior. Entonces, en este caso, vamos a tomar acá donde dice, donde está solo la paginita, que está como doblada de una esquina. Vale. Mire, ahí está. Me muestra solo la página 10. Ahora, yo la quiero hacer amplia. Quiero hacer amplia esa página. Toco el otro icono que tiene la flechita a izquierda y derecha. Mire, ahí está. Ah, muy bien. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de la actividad y la comunicación científica. ¿Están conmigo? Vale, muy bien. Ah, perfecto. Me parece ideal, me parece bien todo esto. Ok, bueno, entonces decimos, a ver, vamos a hablar de la naturaleza de la actividad. De la naturaleza de la actividad, decimos, y vamos a hablar acerca de la comunicación científica. ¿Ven conmigo la pantalla? ¿Chicos, están conmigo? Sí, Miss, le dicen a la Miss Mónica. Estamos con usted, Miss. Vaya, proyecten la página 10. ¿La tienen? Perfecto. Ahora, vayan a su libro. Abran el libro, por favor, abran el libro. Y ahí hay una pregunta. Explica cuáles son las características que debería tener un científico para que desarrolle un trabajo que influya de manera positiva en la sociedad. Perdón, no es pregunta, es afirmación. Entonces usted les dice, ahora agarren su libro, tomen el lápiz, tomen el bolígrafo y contesten en el libro de texto. Ah, muy bien, ¿contestaron, chicos? Perfecto, muy bien. Ahora, aquí dice, aquí aparece un código QR. Ese código QR solo aparece en los libros de tercer ciclo y bachillerato. Tomemos nota, maestros, por favor. Cuando usted revise su libro de lenguaje, sociales, matemáticas, ciencia, de tercer ciclo y bachillerato, va a encontrar códigos QR. ¿Qué hay dentro de esos códigos QR? Hay información, actividades, tareas, hojas resueltas, enlaces a internet, videos, audios. Pero para eso usted necesita una aplicación. Una aplicación en su teléfono celular. Vale. Entonces, ojo con esto. Maestros de lenguaje, sociales, matemáticas, ciencias y OPB. Pero también OPB. Vale. Necesitan de tercer ciclo y bachillerato. Parvularia y primaria no tiene código QR. Vale. ¿Qué necesitan maestros de tercer ciclo y bachillerato? Una aplicación en su teléfono celular para leer códigos QR. Ahora, vamos a hacer rapidito el ejercicio. Váyase, por favor, a la Play Store de su teléfono celular. Váyase a la Play Store. Váyase a la Play Store, por favor. Y en la Play Store, maestros, ustedes pueden buscar código, pueden buscar aplicaciones para lectura de códigos QR. Va. Yo les voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Va. Aplicaciones para lectura de códigos QR. Va. Dice de pronto, vamos a ver, dice un profesor. Va. Me dice el profesor, pero Roberto, hay tantas aplicaciones. Bueno, maestros, ustedes tienen la libertad de escoger la que ustedes quieran. Yo les voy a mostrar unos ejemplos aquí de códigos de aplicaciones. Vayan a la Play Store y miren, aquí están todas estas. Aquí dice, 5 mejores lectores de códigos QR. Ah, aquí yo encuentro 5. Veamos. Ok, son para Android y para sistema y para iPhones. Miren, aquí está. Vean mi pantalla, por favor. Maestros, el aprendizaje así es. El aprendizaje es compartido. El aprendizaje no tiene derechos reservados. El aprendizaje no está patentado. El aprendizaje no es centralizado. El aprendizaje es descentralizado. Es compartido. Y esta es una frase que yo tengo, que se la voy a decir. Todo lo que es en educación puede ser pirateado. Si es para educación, ¿verdad? Va, pero ese es un refrán mío, ¿no? Vale, prof, un dicho mío. Profes, miren acá, los códigos QR. Aquí nos dan una selección de códigos. Aquí está, miren, vean mi pantalla. Busquen Play Store cualquiera de estos
de estas aplicaciones. Hay una que se llama QR Drawing y esa es la que yo utilizo. Es efectiva, profe. Es buenísima, buenísima. Bien, luego nos dice que hay otra por aquí. Hay otra que se llama Neo Reader. Miren, aquí hay una que se llama Neo Reader. Bueno, descárguela si le funciona. Escáner de QR para Gamma Play. Ah, bueno, perfecto, veamos. Aquí hay otra que dice lector de QR y código de barra por TCAPS. Ah, perfecto. Bien, mire, aquí hay otro. Escáner de código QR de Avira. Ah, bueno, bueno. Va. Ese es un ejemplo, profes. Descargue en la Play Store la aplicación que usted tenga. Si usted me dice, fíjese, Roberto, que me rechaza la aplicación, no me la acepta, puede ser que hay que liberar espacio en su teléfono. Está muy saturado. Yo siempre aconsejo, profes, siempre aconsejo que en este caso es bueno utilizar los recursos que en realidad me pueden servir. Limpie su teléfono, revise las aplicaciones necesarias, bueno, y todo aquello. Bueno, revisemos entonces acá, en este caso, todas las aplicaciones que tenemos, revise. Bueno, usted me dice, a mí me conviene más esta. Bueno, utilice esa. Perfecto, la que usted considere necesario. Bueno, profe, dejo de compartir esta pantalla en este momento porque voy a pasar al libro media nuevamente. Va. Ahora estoy aquí en el libro media. ¿Qué necesita usted? Usted necesita, maestros, activar la aplicación de la aplicación de lectura de código QR y apuntar. Puede apuntar de dos maneras, hacia la pantalla que yo tengo en este momento o puede apuntar directamente a la página del libro. Va, vamos a hacer un ejemplo. Voy a abrir yo en mi celular la aplicación de lectura de códigos QR. Va, la voy a abrir. Vamos a ver qué me aparece. Como ya está activada la aplicación, voy a apuntar. Mire, automáticamente me abrió la aplicación. La aplicación abrió, leyó el código QR, en este momento lo leyó y para este caso me descargó un archivo PDF. Ah, el archivo PDF significa que en este caso me descargó un documento en PDF. Voy a revisar y aquí está. Ah, perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla para mostrarles, maestros. Veamos aquí. Vale. Yo apunté a mi... A ver, voy a tratar de apuntar bien. Es que mire nomás por el fondo de pantalla es que me cuesta proyectar. Pero en fin, maestros. Vale, veamos esta parte. Vale. Una vez que yo ya proyecté hacia el código QR, entonces me da la información. Uno, me puede mostrar documentos en formato PDF. Dos, enlaces a internet. Tres, audios. Probablemente hay un audio ahí adentro. Cuatro, videos, pero acorde al tema al que estoy desarrollando. Quinto, puede ser, una hoja de ejercicios resueltos. Porque de pronto usted me dice, mire Roberto, fíjese que yo leí, escaneé el código QR y me lanza la página 10 de matemática resuelta. Los ejercicios vienen resueltos. Y me puede decir usted, no estoy de acuerdo. Le voy a comentar porque algunos pueden tener esa pregunta en este momento. ¿Cuál es el objetivo? Mire, si usted ha revisado el álgebra, la aritmética, al final de estos libros viene la resolución de los ejercicios. Todos los ejercicios del álgebra y la aritmética vienen resueltos, pero sin procedimientos. ¿Por qué hago esta comparación? Porque hasta esos libros que hemos usado por años hemos utilizado de pronto en el aula un álgebra, una aritmética, yo lo utilicé, usted de pronto lo utilizó, dice, yo me acuerdo que esos libros traen al final los ejercicios resueltos, traen las respuestas, no los procedimientos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro libro de matemática o nuestro libro de ciencias que trae ejercicios resueltos? ¿Sabe cuál es? Que los estudiantes desarrollen los procedimientos. Bien, en muchas páginas de ciencias o de matemática vienen, maestros, las páginas resueltas con los ejercicios, pero no procedimientos. Ahí es donde se le pide a los estudiantes que por favor apliquen procedimientos a esos ejercicios mencionados. Entonces,
en matemática, en lenguaje, en sociales, en ciencias y OPD va a encontrar códigos QR. Le pido le hago dos solicitudes. Uno, descargue la aplicación, si ya lo hizo, perfecto, guárdela en su teléfono celular, maestro de tercer ciclo y bachillerato. Y le pide a los estudiantes también, porque como en los libros de texto van de los estudiantes, van los códigos QR, entonces dígale, chicos, necesito que descarguen una aplicación para lectores de códigos QR. ¿Qué significa eso? Significa que ellos también tienen acceso a la información. Dos opciones. Puedo leerlo desde el libro de texto y puedo leerlo desde mi libro media, apuntando a la pantalla. Bueno, voy a volver entonces al recurso y estoy aquí. Bueno, perfecto, chicos, desarrollamos la página número 10. Va. Ahora nos vamos a devolver, les decimos a los estudiantes, vamos a continuar con la página número 11. Y así, en efecto, usted puede avanzar, puede mostrar las páginas. ¿Cuál es el objetivo del libro media? El objetivo media, en este caso, es que es para lecturas digitales, es para compartir pantalla vía Zoom. Como usted va a utilizar la plataforma Santillana Plus o EVA, entonces usted dice, bueno, chicos, la clase de mañana será vía Zoom. Voy a compartir el libro, tengan su libro a la mano, bla, bla, bla. Perfecto. Bueno, volvamos entonces, profes, para volver a las dos paginitas, voy a tocar entonces donde están en la página izquierda y la página derecha, que están juntas, ¿verdad? Como un libro abierto. Ahí toco. Y para reducir el espacio, toco la paginita que está al lado, en mi izquierda inferior. Ahí está. ¿Y cuál es la tarea, profe, que le queda a usted? Voy a dejar una pequeña tarea. Explore el libro. Conozca el libro. Repase página por página. Nuestros libros, maestros, nuestros libros de texto tienen contenidos únicos. ¿Qué significa contenido único? Contenido único significa que están hechos por autoría, por personas especialistas en las asignaturas mencionadas de las cuatro básicas, OPB. Hay un grupo de profesionales creando estos libros de texto. Es autoría propia de Santillana todos estos libros. ¿Qué es lo que yo le sugiero a usted? Revise, repase, vaya. Ok, muy bien, jóvenes. Le decimos a los estudiantes, jóvenes, resolvimos la página número 27. Vale, ¿ya la resolvieron conmigo? Sí, mister, ya la resolvimos. Vale, perfecto. Yo utilizo el libro media, edición estudiante, para dar mi clase. Cuando los chicos ya resolvieron el libro de texto, les voy a mostrar, maestros, dónde está la página resuelta. Vale, veamos entonces aquí. Dice, docente, busquemos el libro media que dice docente unidad 1. Aquí está. Mire mi pantalla, por favor. Vea mi pantalla. Aquí está. Dice docente unidad 1. Aquí la voy a abrir. El docente puede ver el libro edición estudiante y, lógicamente, el libro edición docente. Los estudiantes no. Los estudiantes solo pueden ver el libro edición estudiante, porque no le vamos a cargar el libro del docente, porque ¿cuál sería el objetivo entonces? Que los chicos tengan un libro ya resuelto. A ver, veamos por aquí, por favor, vamos a continuar. Refresque su página, maestros, refresquen página, por favor, si de pronto no se les abre ahí el recurso. Muy bien, vale. Vean mi página. Vale, chicos, ¿se recuerdan? Le decimos a los estudiantes, ¿se recuerdan la página que resolvimos, los ejercicios? Sí, profe, vaya, vámonos todos a la página número 8. La voy a proyectar. Aquí está, ¿va? Aquí está. Vaya, miren, comparen la respuesta, le digo a los estudiantes, que ustedes tienen con la que sugiere el libro. Esta respuesta que está ahí, profes, no es una respuesta que el docente diga, esta tienen que escribir. Así, tiene que escribir párrafo a párrafo, línea por línea, tiene que ser así. No, maestros. Por eso, aquí está en rojo donde dice RM. ¿Qué significa RM? Respuesta modelo. Bueno, esa es la respuesta más cercana a la pregunta que nos está haciendo
en el libro de texto. Entonces usted le dice, chico, les voy a mostrar las respuestas modelo. Vamos a ver si nos acercamos a las respuestas que escribimos. Muy bien. Ah, perfecto. ¿Se recuerda una tarea que dejé? Sí, profe, ¿dónde está la tarea que dejé? En la página, dicen los estudiantes, la página número, veamos aquí algunas, sí, al azar, por ejemplo, la página número 12. Vaya, miren, ahí está la respuesta. Comparen, por favor. ¿Se acercaron? ¿Escribieron lo más cercano? Si no, no hay problema, podemos corregir. Perfecto, entonces, es ahí donde los chicos van llenando el libro de texto. Ahora veamos, maestros, en la parte izquierda superior aparecen tres barritas, ¿vale? Miren, de color violeta. Miren nomás, aquí aparecen tres barritas de color violeta. Abrimos, tocamos ahí esas tres barritas. Ah, ¿qué significa todo eso? Todas las páginas que tiene la unidad 1. Perfecto, me voy aquí. Abro acá. Ah, perfecto. So, es de la página número 7 hasta la página número, vamos a ver, hasta la número 60. O sea que la unidad 1, maestros, tiene todo ese número de páginas. Ahí estamos viendo el menú de todas las páginas que contiene solo la unidad 1. Roberto, ¿pero dónde está la unidad 2? Yo ya me voy para la unidad 2. Necesito revisar. ¿Cómo no, profes? Tranquilos. A ver, vamos a revisar aquí. Ah, perdón, pero antes de pasar a otro tema. Aquí está esta lupa. Vale, síganme conmigo. Aquí está esta lupa. Ah, en la lupa, usted de pronto dice, necesito, voy a hablar acerca de, dice de, a ver, en primer año, vamos a hablar acerca de química. Vamos a ver dónde están los contenidos de química. En esa lupa, usted escribe la palabra química. Veamos. Ajá, me dice que no hay resultados. ¿Será por la tilde que no me la reconoció? No. Ah, significa, maestro, que en la unidad 1 de primer año de bachillerato no hay contenidos que hablen de química. Bueno, busquemos, por ejemplo, la palabra ciencias. Vale, ahí, busque solo por escribir nomás. Busquen, por favor, la palabra ciencias. Ciencias naturales, nomás por decir. Ahí, mire cuántas páginas hablan de las ciencias naturales. Ah, perfecto, muy bien. Pero de pronto, el profesor, como vamos a hablar de las ciencias naturales, el profesor quiere hablar en este caso acerca de, vamos a ver, acerca de magnitudes. ¿Dónde están los contenidos que hablan de magnitudes? Veamos. Ahí están, miren, todas estas páginas hablan de magnitudes. No estoy diciendo que son contenidos de magnitudes. En esas páginas hay reseñas o hay información acerca de las magnitudes. Ahora el profesor dice, quiero hablar acerca de espacio. Vamos a ver, espacio. ¿Sí? Se habla de espacio. Vale. Esta lupa, ¿para qué sirve, maestros? Para buscar palabras claves, contenidos. Es como un glosario, digamos, ¿verdad? Usted tiene su propio glosario y dice, voy a buscar las palabras que están en la unidad número 1. Vale. Y así. Bueno, profes, entonces cerramos la unidad 1. Entonces luego viene usted y dice, ahora voy a empezar la unidad 2. Y así, maestros, vamos buscando unidad por unidad. Ojo, maestros, a usted le deben de aparecer. O sea, usted toma el libro de texto y dice, vamos a ver, sociales, dice, tiene, agarre el libro. No suelte el libro de texto, maestros. El libro de texto es indispensable en el uso del proyecto Santillana Plus. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí alguien decía en el chat, o sea, que lo que está en el libro media es diferente a lo que está en el libro de texto. No, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero aquí el libro de texto los chicos reciben uno solo. Aquí en la plataforma va por unidades. Todo va por separado. Perfecto, profes, bye. Entonces yo reviso el libro media y hay profesores que de pronto dicen, ah, bueno, como cada quien le pone su sabor a su clase, ¿no? Y hay profesores que de pronto dicen, voy a comparar, voy a ver este libro de texto, lo voy a comparar con el programa de estudio. Agarre el programa de estudio, profes, no pasa nada. Usted agarra el programa de estudio y dice, voy a revisar página por página, a ver si cumple. Quiero decirle, maestros, que el vector, que la columna vertebral
quiero decirles que la razón de los libros de texto es el programa, no, la base, la fuente de información de los libros de texto son los programas de estudio. Nosotros no tenemos aquí cuestiones fuera de los programas de estudio. Al contrario, se adicionan algunas pinceladas, por ejemplo, de desarrollo de habilidades, desarrollo de inteligencias, desarrollo de aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de aprendizaje basado en proyectos, en retos. Licenciado Argueta, ¿me permite? Adelante, ingeniero. En vista de que se ha tocado el tema de los códigos QR, debo de reiterar también, ¿verdad?, que puedo hacer una demostración en este momento. Perfecto, si lo ve a bien, para que también los maestros lo puedan realizar posteriormente. Procede, ingeniero, perfecto. Muchas gracias. Estimados maestros, voy a compartir mi pantalla, pero específicamente para que ustedes puedan ver mi celular, porque acabo de cargar un libro y he puesto la portada donde aparece un código QR para que ustedes vean el proceso y después puedan realizar sus propias pruebas. Si las pruebas que usted realice de alguna manera fallan, no deje de insistir. De hecho, nos pueden contactar para darles asistencia posteriormente, ya que la idea es de que ustedes adquieran esas habilidades tecnológicas que se requieren en el uso de estos entornos virtuales. Así que si me lo permiten, voy a hacer una demostración para aclarar cómo funciona lo del código QR. Para ello voy a compartir mi pantalla, pero específicamente la de mi celular. Si ya ven mi celular, maestro, me gustaría que con reacciones de Zoom me lo digan con el dedo pulgar hacia arriba, por favor. ¿Se ve? Eduardo, ¿se ve mi celular? Muchas gracias. Bien, entonces yo he usado una herramienta que me permite compartir mi celular con la pantalla de la computadora. Y esta herramienta pues se llama A Power Mirror. Si no está instalado en el celular y tampoco instalado en la computadora, no podría compartir mi celular, maestros. Así que hay requisitos previos. Entonces, el licenciado Argueta mencionó lo de los códigos QR y quiero demostrarle cómo funcionan. Ahí en mi celular yo ya tengo instalada la aplicación que se utiliza para leer códigos QR. Y esas aplicaciones son gratuitas, pero no olvide, su celular tiene una aplicación para bajar aplicaciones. Entonces, esa le llaman Play Store, por ejemplo. Entonces, yo ya bajé la aplicación y quiero que la observen. Se llama QR Droid. Ahí ya estoy yo listo para escanear. Ahora voy a abrir el libro que ustedes van a visualizar en mi celular. Y mire, ahí está el código. ¿Escucharon? Ya lo leyó mi celular. Y ahora sí, ya puedo ver el contenido que me permite visualizar el código QR que está ahí, maestro. Por supuesto, el uso de tecnología, pues, requiere de tener instaladas estas aplicaciones. Lo voy a repetir para quienes se lo perdieron, ¿verdad? O pestañearon y perdieron los detalles. Le decía que el licenciado Argueta comentó de la lectura de códigos QR, pero eso se puede hacer con el uso de celulares. Ya ve que el celular ya se volvió protagonista en este tema de la educación. Entonces Santillana utiliza estas tecnologías. Observe, por favor. Voy a poner de nuevo mi celular. Déjeme, aquí está. Y yo tengo la aplicación instalada en mi celular. Se llama QR Droid. Lo toco y ahí se activa. Listo, ya está activa la aplicación para hacer la lectura del código. Ahora voy a buscar el libro.
y lo voy a apuntar al libro, mire, ahí está el libro, listo. Se escucha un sonido cuando ella lo detecta y ya me despliega el contenido de ese código QR, que en este caso es del libro de creativos. Recuerdan que los que estuvieron ayer comentaba yo que creativos corresponde al nuevo programa de estudios de matemáticas. Entonces, el nuevo programa de estudios de matemáticas en primaria sí tiene códigos QR. Así que ahorita yo lo que hice fue leer un código QR que está dentro del libro de creativos, maestro. Así que esa es la demostración que quería hacer para que ustedes vean que no es algo complejo, sino que es algo de practicarlo. Y recuerden pues que en la práctica ustedes van a adquirir esa experiencia que se necesita. Así que dejo de compartir para darle otra vez la palabra al licenciado Argueta. Gracias, licenciado Argueta. Bueno, ingeniero, perfecto, entonces. Muy bien, gracias por la práctica y la demostración. Bueno, maestros, entonces, compartiendo mi pantalla y volviendo con base al ejemplo, nos devolvemos y vean mi pantalla, ahí están todas las unidades que vamos a utilizar en el año escolar. Ahora, aquí no hay como que un ritmo, un control, ¿verdad? De que nosotros podamos decir y podamos dar fechas de este Santillana, unidad 1, 2 y 3, del 15 de enero al 30 de marzo. No, no hay fechas, porque las fechas es con base a la calendarización o a las actividades del colegio. Si usted dice, nosotros en la unidad 1, nosotros no vamos por trimestres, todo el colegio va por periodos. Bueno, perfecto, entonces. Todo el colegio va por periodos. Entonces, no hay un calendario de inicio y fecha específico, el firme, no existe. Porque eso está de acuerdo a la formalización de los calendarios escolares de cada institución educativa. Profes, vamos a pasar a un elemento que se llama planificación aquí. Estos recursos, planificación, libro media, edición docente y todos esos recursos no está a la vista de los estudiantes. A un estudiante no le sirve de nada tener a la mano el tema de la planificación porque ese es un recurso técnico-pedagógico solamente de los docentes. Abramos donde dice planificación. Muy bien. Yo estoy en primer año de bachillerato. Estoy en la asignatura de ciencias naturales. En la parte inferior van a encontrar todo lo que está aquí son documentos en formato Word. Significa que usted puede reeditarlos. ¿Por qué? Porque de pronto un docente dice, bueno, yo le voy a agregar actividades que yo considero necesarias. Perfecto. El documento es para reeditarlo. Ahora, vamos acá donde dice formalización ciencias 10, que equivale a primer año. Abra el primer documento que se llama formalización. Vale. Ese es el primer instrumento que nos pide nuestro director o directora para iniciar el año escolar. Se va a descargar, revise, por favor, en la parte inferior de su computadora, en la parte inferior izquierda se descarga un documento en formato Word. Lo abrimos, por favor, y vamos a ver el ejemplo. ¿En qué consiste este ejemplo? Vamos a dar aquí un visto rápido. Vale. Veamos entonces. Abrimos el documento de Word. Vamos a ver. Habilito edición. Comparto pantalla. Muy bien. Vean. Ahí está. Este documento se llama jornalización anual. Solo es la de ciencias, salud y medio ambiente. La de ciencias naturales de primer año. El nombre del docente, el colegio. Vale. Eso es reeditable. Si en el colegio, estimados docentes, a usted su director o directora le autoriza utilizar esta jornalización, fácil, maestros, reedítela, institucionalícela. Es decir, a ver, el libro de texto, les comento, este instrumento que se llama jornalización calza perfecto con el desarrollo del libro de texto. En 40 semanas, equivalente a 200 días escolares. Bueno, en esta parte en esta parte se desarrolla en el calendario escolar. Usted puede reeditar las fechas. Un ejemplo, el número de horas para la unidad 1 en ciencia de primer año son 20. Se aconseja, esta es la de este año,
que la unidad 1 iniciara el 14 de enero y terminara el 6 de febrero. Ah, pero bueno, eso responde a los intereses y el desarrollo de clase del profesor. Usted es dueño de su cátedra, usted es dueño del desarrollo de la metodología, usted es dueño de lo que dice en su clase. Entonces, el tema es que esa es una jornalización de manera sugerencia metodológica. Quiero decirles, maestros, estos instrumentos no es una camisa de fuerza, son sugerencias metodológicas las que Santillana hace. Ahora usted dice, mi jornalización no se parece a esta. Perfecto, maestros. Esta es una sugerencia. Ahora, esa es la jornalización anual. En el ejemplo de jornalización, usted puede calzar todas las unidades respecto del calendario escolar. Bueno, aquí no hay más que decir, porque solamente es un instrumento técnico-pedagógico que le funciona al docente. Ahora, maestros, me regreso a la plataforma y en la plataforma usted va a encontrar, veamos acá, va a encontrar siempre dentro del libro media algo, un instrumento que se llama plan de unidad. Busquemos, por ejemplo, el plan de unidad 1. Veamos, plan de unidad, aquí está. Muy bien, unidad 3, 2, 13, perfecto, aquí está, mire. Dice, perdón, estos son los guiones de clases. Vale, hagamos un plan de unidad. Aquí está. ¿Por qué están en gris, maestros? ¿Por qué están en gris? Porque es un instrumento del profesor. No está prendido el color, vamos a decirlo, no está iluminado porque no se lo puedo enviar a los estudiantes. Es un instrumento propio del docente. Vale, abramos un ejemplo de plan de unidad. Vale, abramos, por favor. Abra el ejemplo. Lo muestro aquí. Muestro el ejemplo de plan de unidad. Veamos. Ahora, en el ejemplo de plan de unidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Permítame que Word siempre me saca cuando abro archivos. Aquí está. Vale. El instrumento que se llama plan de unidad es específicamente un instrumento que por años usted y yo conocemos. La pregunta es, alguien puede preguntar, ¿y este instrumento cumple a cabalidad con el programa de estudio? Sí, estimados maestros, aquí está el instrumento que el manual del Ministerio de Educación, Diseño y Desarrollo del Aprendizaje, el instrumento tiene un modelo perfecto, este instrumento reúne las características y los requisitos mínimos que el instrumento técnico pedagógico debe reunir: contenido conceptual, procedimental, actitudinal, competencias, objetivo de unidad, sugerencias metodológicas, todo aquello. Ahora, ¿cuál es el agregado? El agregado, maestros, es esta parte. Mire, esto que estoy señalando ahí. Esa parte que estoy señalando en amarillo es la parte adicional de Santillana. Es decir, en los recursos que tenemos, donde dice recursos digitales, son los que están en este caso en EVA, que vamos a utilizar con los chicos, los indicadores de logro, las actividades de evaluación, todo esto. Los planes de unidad están perfectamente calzados con el programa de estudio. Usted decide reestructurarlo, rediseñarlo, cambiarlo. Bueno, si el colegio, en acuerdo pedagógico, en acuerdo con el equipo pedagógico del colegio, con el director o la directora, nos dicen, utilicen la jornalización que sugiere Santillana, utilice el plan de unidad. Perfecto. ¿Sabe por qué, maestro? Porque la plataforma y el libro de texto se fusionan en este instrumento que nosotros le llamamos guiones de clases. No importa cómo le llame usted, ruta didáctica, ruta de aprendizaje, experiencia de aprendizaje, hoja de aprendizaje. Bueno, el nombre técnico del instrumento no importa. Lo importante, maestro, es que exista el recurso. Lo importante es que exista el recurso. Bueno, ahora cierro aquí el plan de unidad, que es el ejemplo. Ahora me voy y reviso nuevamente en la plataforma otro recurso indispensable que vamos a utilizar. Ya vamos a terminar, maestros. Denme un tiempecito, por favor. Vamos a revisar acá. A ver,
el instrumento, dentro de las presentaciones de los documentos de planificación están los guiones de clases. Abra, por favor, donde dice guiones de clases, unidad 1. Una vez que yo empiece la unidad 1, maestros, ojo, cuando inicie el año escolar y usted va a iniciar la unidad número 1, el primer consejo que yo doy, o sugerencia, mejor dicho, es váyase a la sección planificación. En esa sección está el instrumento que se llama guiones de clases. Si usted va a empezar la número 1, descargue los guiones de clases de la unidad 1. Lo abro, veamos acá. Voy a abrir el instrumento, el instrumento de guión de clases, y usted me puede decir, vaya, voy a dar estas sugerencias. A ver, permítame, vamos a abrir acá, unidad 1. Ok. Ah, entonces usted dice, pero nosotros en el colegio, me dicen algunos maestros, ya tenemos guiones de clases. Nosotros tenemos los propios nuestros construidos. Ahora viene la sugerencia. Sugerencia número 1. Si usted va a trabajar con la plataforma Plus o Eva y va a trabajar con, y también va a trabajar con nuestros libros de texto, la sugerencia metodológica es tome los guiones de clases, revíselos, cotéjelos. Si usted tiene algún instrumento para cotejar, revíselos, y si en efecto estos instrumentos cumplen con los requisitos mínimos de guiones de clases que exige el MINER. Sugerencia número 1. Tome nuestros guiones de clases, porque usted va a trabajar con la plataforma y nuestros libros de texto. Número 2, fusiónelos. Lo que usted tiene, lo que tiene el colegio y los que nosotros sugerimos, pueden hacer un híbrido. Hagan un híbrido de los instrumentos. Es sugerencia. Si el director o directora nos dice, bueno, revisémoslos, ¿verdad? Socialicemos los instrumentos, y si en efecto calzan con el contenido del programa, utilicemos entonces lo que sugiere Santillana o hagamos un híbrido entre el de nosotros y el de ellos. Ahí como usted guste, maestros. Bien, entonces, ¿por qué decía que hay que dormir más? Decía eso porque los instrumentos técnicos pedagógicos que al inicio del año escolar nos pide el director o la directora, la jornalización, los planes de unidad, los guiones de clases, ya están hechos en la plataforma. Socialícelos. Póngase de acuerdo, por favor, en el colegio, porque si va a usar PLOS, significa que yo me voy a adaptar entonces, no a la metodología, es que esta metodología no es una panacea, maestros, en educación no es una panacea, son sugerencias, y como son sugerencias, ¿qué significa? El profesor Eduardo, Miss Veraliz, por ejemplo, el señor Janet, por ejemplo, perdón, Janet Beltrán, una compañera de la oficina, señor Olga de Oportillo, ellos dicen, nosotros tenemos nuestro propio estilo, nosotros tenemos nuestros propios instrumentos. Perfecto, maestros, no pasa nada. Los pueden utilizar. Son sugerencias. Voy a dar una tarea, revísenlos con el equipo de docentes, socialícenlos, lleguen a un acuerdo y estamos a la orden para poder solventar preguntas en nuestro siguiente webinar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, mi participación llega hasta aquí y ahora le cedo el micrófono al ingeniero Hernández. Muchas gracias, licenciado Argueta. Muy, muy bien explicado, pues, el recurso EVA y su libro digital, así como los materiales. Quiero decirles, maestros, que estas jornadas están siendo grabadas, pero tienen que ser editadas, por supuesto, y con los logos de Santillana, y van a ser publicadas en el canal de YouTube que tenemos. Por otro lado, quienes no tengan el enlace, el usuario y contraseña, se lo voy a compartir en este momento para que tomen nota y puedan posteriormente realizar sus prácticas. Es decir, todo esto que vieron con el licenciado Guetta, ahorita que está fresco, ustedes lo pueden practicar. Así que acabo de compartir el enlace, el usuario y la contraseña. Por otro lado, para quienes se conectan por celular, ahí les he dado el tips que se necesita. Para esta jornada es requerido también pasar una encuesta de satisfacción y hemos llegado a ese momento. Así que les voy a compartir también en el chat la encuesta de satisfacción para que por favor la llenen. Lo pueden hacer desde el celular o lo pueden hacer desde la computadora. ¿Por qué es importante que llenen la encuesta de satisfacción?
porque es nuestra lista de asistencia también. Así que matamos dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Evalúa la jornada y de una sola vez se registra en la lista de asistencia. Así que les voy a compartir el enlace en este momento para quienes quieran hacerlo a través del enlace, y les voy a dejar después en la pantalla el código QR si usted lo quiere escanear para hacerlo con el celular, igual que como se hizo el día de ayer. Por favor, maestros y maestras, no dejen de anotarse, ¿verdad? Porque de acuerdo al nombre que usted digite y de acuerdo a sus asistencias, es que se van a generar el 30 de noviembre los diplomas de participación. Les vamos a dar un enlace para que ustedes lo puedan bajar el diploma. Así que ya nos queda poquito tiempo, ya casi son las 12, así que voy a compartirles el enlace en este momento. De aclaro, encuesta de satisfacción, que es a la vez nuestra lista de asistencia. En este momento lo comparto. Ahí está. Dice bit.ly, pleca, 2S en mayúscula, santillana, en minúscula, ¿verdad? La palabra antillana, y luego dice plus. O sea que la P es mayúscula. Tal y como está ahí, es como se accesa a él. O si no, usted lo toca y automáticamente va a ingresar al navegador y le va a permitir que usted participe de la encuesta y se registre. Por favor, cuando pedimos que su nombre vaya de acuerdo al número de DUI, no es el DUI que estamos solicitando, sino su nombre, por favor. Gracias. Así que... Dice que yo no lo estoy viendo ahí en la pantalla. Disculpe, no lo veo para... Ahorita lo voy a compartir de nuevo. No aparece, no aparece. Sí, no aparece en la pantalla. Vamos a ver en el chat. Sí, en el chat. No aparece. Ingeniero, ¿sí? Quizás está de manera privada alguna persona que le contestó. Déjeme ver. No, yo aparece. También se lo... Sonia Barrera, pero no aparece ahí. Ahorita vamos a chequear. Ah, ok, vamos a ver. Lo que dice el licenciado es posible que me haya pasado. Déjeme ver. ¿Vean ahora? Oh, ahora sí. Sí. Estaba gracias. De manera privada. Gracias, licenciado Argueta. Son los tips del tema de estar conectados en Zoom, ¿verdad? ¿Para qué era eso, dijo? Es para la encuesta de satisfacción, que a la vez es la lista de asistencia. Y si yo me falté la de ayer, ¿cómo hago, licenciado? No se preocupe, en esta lista ya nosotros actualizamos su nombre. Ah, va, y yo creé una cuenta para Zoom, ¿o será que ustedes me la van a crear también, o cómo? No, simplemente participe en la encuesta y en los datos que están ahí, profe. Va, perfecto. Pero ya se borró el enlace, licenciado. Ya lo puse de nuevo. Ah, ok. Sí, porque no pude entrar. No se preocupe, ya lo puse de nuevo y después de las 12 dejo de nuevo el enlace, pero ya lo dejo en la pantalla para quienes no lo lograron hacer en este momento. Ok, gracias. Lo sigo compartiendo para que ustedes puedan accesar a él. Gracias, muy amable. A la orden. Bien, licenciado, solo recordarle a los docentes de que la próxima jornada es el 23 de noviembre. Es el tema de pleno. Vamos a ver la evaluación a la que tiene derecho por utilizar Santillana Plus, que es el taller de pleno. Una consultita, buenos días. Sí, ingeniero. Buenos días, a la orden. Sí, para poder escuchar nuevamente lo que ahora, esta sesión de ahora. Sí, se van a bajar los videos para editarlos y luego los vamos a subir al canal de YouTube este fin de semana. Y ya cuando ya estén subidos, nosotros les avisaremos para que los puedan ver.
ahorita serían dos videos, la jornada de ayer y la jornada de hoy en video. Así que van a tener acceso para que lo puedan ver. Muchas gracias. A la orden. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Yo no estuve al principio ni en la capacitación del día de ayer porque estuve en el colegio, entonces quisiera, se podría que me proporcionaran la dirección para poder ingresar a la plataforma. Sí, nosotros le enviaremos los enlaces, pero necesitamos que por favor se registre en la encuesta. Ah, ok. Y según los correos, nosotros enviaremos ya los... sería el fin de semana, se suben los videos. Ya el lunes, ya los estarían ustedes viendo. Ok, gracias. Ahí estamos a la orden, de nada. Bueno. Gracias a quienes ya nos están confirmando, gracias. Ya nos están confirmando, ¿verdad? Que ya llenaron la encuesta, gracias. Gracias, profe. Bueno, licenciado Argueta, ha sido un gusto también estar con usted en esta jornada. Ingeniero, a la orden. Así entonces, que quedamos ahí a la orden. Quedamos para el 23 entonces, licenciado. Bien, maestros, es un gusto y muchas gracias por haber atendido el llamado, ¿verdad?, a esta jornada de capacitación. Nos vemos el 23 entonces. Ahí voy a dejar el enlace de la encuesta para que sigan ustedes participando. Bueno, feliz provecho y que tengan una feliz tarde. Gracias. Thank you.